Willkommen zurück zum Weltradar. Heute wollen wir nach Kolumbien schauen, denn dort finden momentan viele Proteste und Auseinandersetzungen statt. Doch was eigentlich geschieht gerade vor Ort? Der YMCA Quindío stellt uns ein paar Leute vor, die sich dort für die Rechte von jungen Menschen eingesetzt haben und zeigen uns die Situation. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos desde Armenia, la capital del Quindío, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre el estado actual de Colombia. El estado actual de Colombia lo tomamos ahorita como muy complejo, ¿sí? Y muy duro. ¿Por qué? Por la situación de que estamos saliendo a manifestarnos, ¿sí? Estamos en un paro nacional que se dio el día 28 de abril y el 28 de abril. Hasta el transcurrido día venimos haciendo movilizaciones, plantones artísticos, tomas culturales, venimos haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Por yo creo que varios puntos que los colombianos se cansaron. Se cansaron de que hubiera un gobierno muy estricto en estos momentos, ¿sí? Y como generando demasiada pobreza, más de la que tenemos en nuestro país, ¿sí? Tomo uno de esos puntos y es la reforma tributaria. En la reforma tributaria que quieren subirle absolutamente todo. Canasta familiar, los servicios del hogar, los arriendos, hasta para una funeraria se le va a meter reforma tributaria. No solo eso, la reforma de salud. Quieren privatizar la salud, ¿para qué? Para que pase a unas multinacionales, ¿sí? Y los otros cierran, digamos, algunos hospitales o algunas EPS. ¿Por qué? Porque todo va a ser ya privatizado. En el momento se vive una situación muy dura en Colombia, ¿por qué? Porque, como lo decimos, nos están matando. Ya no es una guerra, o una guerra no, una protesta entre población, ¿sí? Y Estado, sino que ya se volvió una guerra entre población y entre policía. ¿Por qué? Porque ya están atacando los manifestantes a los policías y están también atacando los policías a los manifestantes. No estoy diciendo que estoy de este lado o que estoy de este lado, no. Yo creo que estoy en un punto medio en el cual no tenemos que matarnos, ¿sí? Porque ¿para qué matarnos? Si nosotros queremos una Colombia grande, empoderada y soberana, ¿qué ganamos con matarnos entre nosotros, la misma población? Es muy duro lo que está pasando en Colombia, pero yo creo que con estas marchas, con estas protestas, vamos a lograr el cambio que tanto queremos. Como YMCA Quindío nos seguimos movilizando porque para nosotros es importante acompañar a los jóvenes que han salido a las calles a protestar en contra de no solo una reforma, son cuatro reformas que afectarían tributariamente la salud, las pensiones y laboralmente. Nosotros sentimos que los jóvenes están realizando una legítima defensa de sus derechos para garantizar unas condiciones de vida mucho más dignas en nuestro país. No obstante, vemos con mucho dolor la represión por parte del gobierno que ha generado más de 40 muertos jóvenes que han estado en el frente de esas movilizaciones y la fuerza pública los ha agredido y ha acabado con sus vidas. Eso para nosotros nos genera un profundo dolor y es realmente un motivo también para la manifestación porque marchamos en contra de la violencia y estamos aquí parados sosteniendo y apoyando a los jóvenes para que realmente respeten su vida. Somos una organización que procura el empoderamiento juvenil y en ese sentido son muchos o algunos de nuestros jóvenes se han venido vinculando a estos procesos que permiten que reconozcamos que somos ciudadanos y que podemos exigir nuestros derechos. La YMCA Quindío va a seguir apoyando este proceso de movilización y va a generar en la medida de sus posibilidades esos procesos de articulación interinstitucional que nos permitan visibilizar esa voz de los jóvenes que hoy reclama un pueblo más justo.
Las acciones de violencia perpetradas por los diferentes actores han sumado más muertes y deterioro social a nuestro país. Según cifras de Indepaz y según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril hasta el día 12 de mayo, 42 personas han perdido la vida. Se han presentado 1.876 casos de hechos violentos, 963 detenciones arbitrarias, 587 desapariciones forzosas, 12 casos de violencia sexual, 28 víctimas de heridas en los ojos y 278 agresiones por policías. Esto, en tan solo dos semanas, ha pasado en Colombia. Hoffentlich wird die Situation bald wieder besser. Und danke für euren Einblick. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal beim Weltradar. Tschüss!